otro individuo y a enlazó a mi hija. Yo estaba en el portal y entonces me dijo, este es un asalto, sacó el cuchillo o navaja, que nomás el que la vio fue mi hija, y estaba mi hija que iba a calentar la cena, y dijo, y no te acerques porque con esta te doy. Él sabía más o menos dónde estaban el dinero, sacó el cajón, sacó el otro cajón y sacó el otro dinero. No era mucho, era poquito, era como 3.000, 3.100, 3.200. Entonces este individuo le hizo amaigado a mi hija y no te acerques. El individuo corre por toda la voltea aquí a la esquina, agarra la Zapopan y lo corre por la Bres y luego se va por la Vista Hermosa. Varios vecinos me dijeron, ay, le llevan una caja porque vienen unos chamacos a comprar. Dijo, ¿qué le pasaba, señora? Dijo, me acaban de saltar y me amenazaron a mi hija. Yo ya vine enojada, yo porque no podía haberle dado algún golpe al individuo. Me tuvo un de estos de dulces, un aparador, y ahí no le importó y se fue corre. Te llevaba un pantalón negro y una camiseta rayada con gris y entre negro. Se puso una capucha, algo así con la cara, y no se le conoció. Yo nomás lo que hice fue verle de la espalda. Mi hija dijo, no le vi la cara, mamá. Y fue todo. Y ahí él se fue y bueno, llevó un poquito de dinero de nuestro pequeño comercio. Eso fue como a las 10 de la noche. A las 10 de la noche.